Momentos TVN. Hijos de Saddam, 22 de julio 2003. Se vivía el día 84 de la caótica posguerra iraquí cuando el Pentágono anuncia la muerte de Qusay y Uday, los hijos de Saddam Hussein, que cayeron combatiendo en una feroz batalla en la ciudad de Mosul, a 400 kilómetros al norte de Bagdad. Junto a su padre eran los hombres más temidos de Irak. El lugar en que se escondían fue revelado por un colaborador de Saddam Hussein, quien habría cobrado la recompensa de 15 millones de dólares que Washington ofrecía por la captura de ambos. Cuando los soldados de una división aerotransportada llegaron a la enorme mansión, fueron recibidos por una lluvia de balas disparadas por los hermanos, sus guardaespaldas y un hijo de 14 años de Qusay. Ante tal reacción, las 200 tropas que sitiaban el edificio pidieron refuerzo aéreo y cañones de mayor calibre para doblegar la resistencia de los Hussein. Tras 6 horas de ataques aéreos y desigual combate, solo quedaban ruinas y los cuerpos calcinados de los 2 hijos más influyentes del dictador Hussein, quien sería capturado 5 meses después en Tikrit para posteriormente ser ahorcado. Cuando la noticia de la muerte de Qusay y Uday se supo, hubo celebraciones en todo Irak, especialmente en las comunidades chiitas y kurdas que habían sufrido lo peor de la represión del régimen sunita de los Hussein, quien gobernó desde 1979 al 2003. TVN, sigamos haciendo historia.